En realidad estábamos ante una ciudadela, ¿no?, que era autosuficiente, contaba con norias de agua, con aljibe, con silos para guardar el grano, con tahonas para hacer el pan, ¿no?, y con distintas dependencias administrativas y viviendas donde se calcula que vivirían varias miles de personas en este conjunto monumental. ¿Qué trabajan aquí, no? ¿Unos cuantos? Dos. Solo dos. Wow, qué interesante. La Alcazaba, como os decía antes, era la sede del poder real, ¿no? Entonces, en realidad, aquí ha vivido la clase más emergente, la clase más poderosa de Almería, ¿no? La clase más popular, pues vivía en los barrios de alrededor. Aquí estaba la realeza, la monarquía, ¿no? Sobre todo con esa primera taifa, ese reino de taifas que lo funda Jairán en el siglo XI y establece aquí su sede.